Hola, un saludo aquí. Continuamos con el gameplay. Vamos a ver lo que nos faltaba. Habíamos hecho todas estas pistas. Nos faltaba esta pantalla, ¿no? Y tenemos la cuevecita, que es de para hacer el... Ah, no. No era la cueva. Era para salvar. Error. Vale, pues nos queda esta de aquí y vamos a continuar. Tía, ¿de qué me recuerda? Ah, pues nada. Ay, no se puede usar el analógico. Interesante. Estoy usando el pad retro. ¡Anda! Que me pongo encima, tío. Estoy usando el pad retro, ¿vale? El 8-bit. Ay, abajo había algo, Abajo había algo. Un momento. Me cago en Dios. Nada. Vale, vale. Y bueno, os iré comentando las sensaciones que me da. De momento, hostia, ya teníamos que tener la araña aquí. Vaya, muy bien, bien hecho. Vale, pues ya le hemos dejado algo a nada más al principio. Cuidado, cuando hace eso. Ahí arriba, Ahora se siente un poco durito. Joder, tío, soy imbécil, ¿o qué? Porque claro, está sin usar y eso, pero la verdad es que la sensación es muy muy cómoda. Oye. No es necesario rebotar en todos, pero me extraña. Que no hay nada más. Que siempre... Pero tío. No sé. Es una cosa súper rara. Es que está. Estás por aquí. Lo mismo. ¿Te tiras por algún sitio de estos? No. Es que es muy raro, ¿eh? Aquí arriba, pero no, 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 no. Hay una... Joder, tío. Abajo no podemos pasar por aquí. Da la sensación de que es ahí abajo, se tiene que estar. No puedo ir hacia la derecha, o sea que bueno, qué sé, tío. Muy bien. Mira el fondo, no me he dado cuenta del fondo ese. Tenemos que... ¡Ey, Spider! ¿No podemos subir un poquito más? Ah, pues no. Vale, ¿cómo bajamos? Tienes que esperar, ¿no? Vale.
¿Por qué esto nos ha indicado que fuéramos por aquí? ¿Por qué? A ver, esta tontería, os preguntaréis, ¿por qué has hecho eso? Porque ahí en la esquina parecía que daba la sensación de que tendría que haber algo. Se me hace raro, como siempre, controlar las cosas, ¿no? Con algo nuevo, ¿no? Porque pasa lo de siempre, ¿no? Hay controles que... Hay gente que abajo con lo nuevo... ¿Ve? Aquí te dice que no puedes avanzar más. ¿Pero por qué? ¿Por qué te dice que no... que no lleves la araña hasta aquí? Por este sitio. Es que da la sensación de que ahí arriba hay algo. Vamos. Yo estoy convencidísimo, que ahí arriba hay algo. Y yo voy a intentarlo. Yo me voy a quedar con las ganas. Ah, vale, podemos dispararle, perfecto. Vale. Era un bonus. Tenemos que destrozar. ¿Tenemos que matarlos? Sí, ¿verdad? Me he equivocado. Menos mal que lo he salvado. Toma ya. Vale. Estaba mirando. A veces. Vale. No. Hay como un lag. Hay como un delay. O sea, no puedes tirar todas las telarañas que tú quieras. Vale, vale. No, porque estaba, le estaba dando el botón. Hostia, espera un momento. Que parece que hay algo por aquí, Ojito que... Vale. Ahí está. Vale, un momentito que tengo mi perra ahora. ¿Ese? ¿Qué es esto? ¡Ah! Que le cambiaron los bidones. ¡Hostia, mierda! Vale, un momento. Dame un segundito. Vale, perdón. Tenía que haberlo puesto en pausa, pero... He puesto en pausa el juego, pero no es yo. Vale, Vale, tenemos que subir aquí. Ahora tenemos que hacer que él mire hacia arriba y le damos con la... Bueno, no ha hecho falta. Y ahora bajamos ya por aquí, ¿no? Vale, perfecto, perfecto, tío. Vale. Hay una salida por aquí. Perfecto. Ahí va. Super. ¿Qué pone? Parece con TNT o sin TNT. Hostia, no lo sé. Ahí va. Vale. Estoy pensando... Si abajo... Aquí abajo habrá algo o es muerte. Vamos a mirarlo. Ah, no, por nada. Vale, entonces... ¿Para qué ha sido la...? ¿Para qué ha sido eso? O sea, ¿esto de aquí para qué era?
ese. Llego a comprender. No llego a comprender qué es eso, TNT. Vale. Tira los barriles normales o de TNT. Vale. Hostia, me he quedado un poco ahí pensativo, ¿no? Porque digo, no entiendo, ¿no? Lo que me estaban transmitiendo eso. Vale. Estaba mirando si había algo abajo. Por aquí. ¡Hala, tío! ¡Qué falso! Vale, hay algo ahí, ¿eh? Tengo mis serias dudas. Anda. Hay que comprobarlo. Vale. Hay que comprobarlo todo, ¿eh? Por eso estoy ahí. Vale. Como siempre, ¿no? Muy bien. No vayas por donde te indica. A menos que... ¿Habrá algo? ¡Yuhu! Vale. No puedo cambiar con esto, ¿no? No, solo tengo el select. No. ¿Hay algo? No. Claro, el problema es que no sabes dónde está la... Me cago en Dios. Podría ser muy justo, ¿no? Sería una locura poner el salto o así. Qué cabrón ese, ¿eh? Me he arriesgado por eso, ¿no? Pues digo, no sé. Vamos a ver, ¿no? Pero... Vale, fin de token. ¡A mierda! Joder, tío. Joder, tío. Ah, solamente la una. Vale, perfecto, oye. Perfecto, vamos a... Uy. Vale. ¿Abajo? Vale. ¿Uipa? ¿Coro? Vale. Acabo de perder... Por alguna extraña razón el control. Dame un segundo. Ah, pues no. No ha sido... No. No sé lo que ha pasado. Creo que ha perdido el foco el emulador, me parece. ¿Por qué? O sea, después se ha recuperado. Vale, esto está jodidete. Parece que ahí abajo había algo, ¿eh? Vamos a ver. Vale, pues aquí estamos otra vez. Ay, para vosotros es un segundo, para mí una eternidad. Mierda. Otra vez he vuelto a cometer lo mismo, el mismo fallo. Idea es desde un principio hacer eso. Joder, tío, concéntrate.
Pero... A ver. Esto quería hacer yo. Que no me da nada. Ah, pero para conseguir una vida. Pero nada útil. Vale. Mierda, va a entrar la perra otra vez. Me cago en la madre que lo parió con los perros, tío. En serio. ¿Dónde está? Vale. Joder, no pueden imaginar la tensión que se crea con unos o con otros. Vale, hemos pasado la fase. Vamos a... siguiente. ¡Ey! Mierda, he entrado a ver en la pantalla, no me da cuenta. Vale, vamos. Low G Laberint. No suena muy bien. Laberintos. Oh, con niebla. Me encanta. ¡Hostia! Que no hay gravedad. ¡Yuhu! Vamos a coger a la... a la chiquitina. Parece un bebé con... ¿no? No sé. ¡Hostia! Low gravity. ¡Ah! ¿Por qué he saltado ahí menos, tío? Vale. Me encanta. ¡Ojo! Vale. Tenemos que ser cuando esto vaya subiendo, ¿no? ¡Ah! ¡Que voy demasiado rápido! Vale. Espérate. ¡Ey! ¿Qué ha pasado? ¡Hola! Vale. Pensaba que me podía quedar ahí. ¡Oh, qué chulo! Vale, tenemos que estar atentos también por lo de los bonuses y esas cosas. ¡Qué gusta de ahí! Otra vez igual, tío. Pero contigo, que a veces me matan siempre en el mismo sitio. No, no, no me puedo poner por ahí. Mierda. Ay, mierda, no, 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 no. Vale, no hace falta pegar un salto en carrera. A ver. No quiero abusar del quick save, ya sabéis que te lo he dicho muchas veces, no, no me gusta. Vale. ¡Ostras, puta! Joder. Llevo unos días sin grabar. Porque no me encuentro muy bien. Me sigo sin encontrarme muy, muy bien. Y no me gusta. O sea, no es que no me gusta encontrarme bien, ¿vale? O sea, es que no me gusta porque... se preocupa uno con cosas de la salud y... son cosas más serias de lo que parece. Pero bueno, no quiero hablar de eso, que me pongo tonto. Me gustaría que el canal fuera bien. Porque mira que me gusta hacer... hostia, 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 hostia. Mira que me gusta hacer esto y me lo paso súper bien. Y creo que en muchos juegos... au, 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 transmito eso, pero... se hace súper raro porque como va tan cayendo tan lento. Vale, ahí hemos visto que hay algo aquí. ¿Solo plátanos? Pues sí, solo plátanos. Qué extraño. Ah, cago la chis en la mar. Vale. Muy raro, ¿no? Porque dices, joder, solamente plátano. Vale. Vamos a hacer un quick save. A ver, no es difícil, ¿eh? O sea, simplemente te dejas caer y ya está. ¡Ah! ¡Fuck! Ah, entonces, básicamente, nos podemos caer y hacer uno de esas. ¡Cuñu! Vale, con la chica es más fácil. ¿Por
porque vamos parándolo. Bueno, no, solo te podemos parar una vez. Vale. Vale, nada. ¡Ey! Cuidado. ¡Arriba! ¡Hostia! No me jodas, tío, no me jodas, que necesitamos a la compañera, tío. Bueno, tenemos un quick save aquí. No lo va a poder dejar, ¿verdad? Ah, sí. ¡Ey! No dispara este. Pero bueno, me da igual. Pero podemos pillar el bonus. Vale, me imagino que está hecho como para que lo veas, ¿no? Y después espiarlo. Sigo testeando el mando, vamos a ver qué ha pasado. Antes no sé lo que ha pasado, pero puede ser que de perder el foco, seguramente. Tenemos, porque ha sido una cosa muy rara, porque el mando estaba conectado. Y ha sido darle al F1 para salir al menú de RetroArch y ha funcionado, ¿no? O sea que algo se le ha ido a la olla. Vale. Más o menos está medido, la el tiempo. Vale, nos falta. No podemos disparar, tío. Me siento raro sin poder disparar. Ah, vale, claro, ese es un vídeo. ¡Ey! ¿Otra vez? Espera. ¿Veis? O sea. Uff. ¿Veis lo que? Hostia, no sé si es cosa del emulador, Puede ser cosa del emulador, porque como lo voy actualizando a las Early Access, la otra vez también pasó que... ¡Ay, mierda! La otra vez pasó que... ¿Cómo iba a decirlo? Vulkan, ¿vale? El controlador Vulkan, yo lo seleccionaba y fallaba. O sea, no arrancaba con Vulkan. Y era una cosa súper... súper rara. ¿Ves? Otra vez. Ha pasado. Pero es que... O sea, no es que pierda el control. Porque ya digo, le das a F1. Y ya tenemos otra vez el control. O sea, es una cosa súper rara. O sea... Tú tienes que pasar a la versión estable. Me cago en Dios. Te digo, con Vulkan me pasó eso. Seleccionaba el Vulkan como siempre y el juego no empezaba porque se perdía. O sea, se intentaba arrancar y no iba, ¿no? Y era cosa... Después lo arreglaron con las versiones, pero claro, van implementando cosas nuevas y a veces, pues bueno, pues se les va un poco. Vale. Ahí arriba. Un barril de TNT. ¿What? Vale, no sé por qué he pensado que podría llegar a pasar. Sí, ¿ves? No son partes. O sea, es como una cosa aleatoria. No puedo dejar el pájaro, ¿no? No. O sea. No puedo quitarme el pájaro. Se puede hacer sin pájaro, pero quitármelo no puedo. Y si te dan el pájaro, aparte de ese bonus, es para conseguir alguna otra cosa. Creo yo, Ahora miraremos, pero... Vale. Por aquí arriba no podemos hacer nada, porque tenemos esto. Entonces... Por aquí abajo, por donde hemos ido. Vale, nosotros hemos subido por aquí, ¿no? Ah, no, hemos subido por este. Vale. Tenemos esta otra. Vamos a hacer un quick save aquí. Vale, tenemos una vida para recuperar ahí. Pues vamos a bajar por este sitio. Aunque está un poco jodido. Vale, era un bonus. Vamos. Ah, espérate. ¿Qué es? Es matarlos, ¿verdad? Uy, en serio, tío.
¿Puedes fallar más? Es fácil, fallar más. Vale. O sea, ya contaban con que ibas a fallar un huevo. Vale. Cabrones, ¿eh? Hijos de. Estaba... Hostia, es difícil, ¿eh? Es difícil pillar esto. Es que no puedo... No puedo... hacerlo más rápido. Como que tenemos que ir por aquí. Ahí está. Y ahora, pues... Ahí está. La flecha indicaba por ahí. Mierda. Espérate. Hostia. Vale, en algún sitio tiene... Me quedo sin voz. En algún sitio tiene que tener... Me da. ¿En serio, tío? Parezco imbécil. Vale, tiene... He vuelto a perder el foco de la... Del emulador, tío. Mira, a ver, se queda... Pero es que mola porque hace... O sea, no es que pierda conexión el mando, sino si el mando pierde, cuando el mando pierde conexión, aparece un mensaje en el emulador, ¿no? ¿Veis? Aparece, pierde. Aparece un mensaje en el emulador que te dice, se ha desconectado, ¿no? El mando. Pero que no es el caso, o sea, no se desconecta, sino que pierde el acceso. Qué rabia, ¿eh? Puede ser por eso, o que tenga algún problema con el mando este inalámbrico, lo cual... ¡Anda! Si esto lo... ¡Anda! Estas dos son las que antes me han matado. ¡Ah! Podía ir por aquí. ¡Amigo mío! Vale. Entonces... Claro, si tú ibas sin el loro... Todo eso te lo puedes saltar, ¿no? Vale. Fuera loro. Vale, aquí hay mandanga. Otra vez me he perdido. Ah, no, vale. Ahora, venga. ¡Joder, tío! Que me falta velocidad. A ver, tengo que pillar velocidad. Difícil, ¿eh? Más que nada porque tienes que... No. Joder, tío. Es que el problema es que la... cuando arranca el puto loro... Es que va muy lento, tío. Va muy lento. Y estoy seguro de que si lo hago... No sé si andando lo podré hacer. Hombre, creo que se hace andando, ¿eh? Porque... Gracias. Vale, ahora voy a estornudar también para rematar la faena. Joder. Entonces, estoy pensando que... Ah, no se puede. Vale. Pues es por aquí. Ahora. Pero tío, que es que no llegó, tío, que no llegó. No, mira. Estaba claro. Uf, a ver. Vamos a salvar aquí.
Cuando vaya subiendo hacia arriba, no llego. Otra vez. Hostia, tío, entre una cosa y otra no puedo, ¿eh? O sea, esto es increíble. Vale, cuando va bajando. Oh, ya están las dos mal. Muy bien. Cuando vaya bajando. Oye, esto se tiene que poder de alguna forma, ¿eh? No me jodas. Pobrecico de los cojones. Claro, es que si paso por uno, no puedo pasar por el otro. Van saliendo de forma aleatoria. O sea, según cómo van. Esto es una locura, tío. No puede ser. Bueno, pues yo qué sé. Vamos. No se puede, tío. No se puede. Hay que hacerlo cuando. Cuando va para hacia abajo, no. No me da tiempo. Aquí. Cuando va. Y es que ahora está mal. Claro, si yo muestro este y ahora muestro el otro, son las dos. Cuando uno esté arriba, abajo. Vale. Es que no. Joder, tío. No puedo. Ahora. Gracias, lo guardo. Vale. Tienes que dejar el loro, sí o sí. Hostia, rojas, tío. Gracias. Gracias. What? ¿Habéis visto que se ha quedado? Vale. Se ha quedado corrupto, tío. Me cago en Dios. Lo que faltaba encima. ¿Y entonces yo subía por aquí antes? ¿O no? Hostia, no, ahora no me queda. Vale, sí. Venía por aquí. Vale. No sé qué está pasando, pero. Ah, vale, pues nada, espérate. No era donde yo quería ir. Quería ir. El problema es que sé que no tiene que ser cosa del mando es porque es una cosa aleatoria, ¿no? Si no, el mando se perdería. Vale, por arriba parece que hay algo. Muy bien, Tony. Guárdalo aquí porque. Joder, tío, parezco imbécil, tío. En el mismo sitio. Vale, aquí simplemente era. Conseguir inmunidad para ir rápido. Bueno, rápido. Pero ahora podemos saltar ahí arriba. Ah, simplemente conseguías el nombre y ya está. Vale, simplemente era para eso. Bueno, oye. Se supone que lo hemos hecho todo. Se supone. Vale, me parece que lo vamos a dejar por aquí este capítulo porque hasta ha sido un capítulo bastante desastre. Vale, Chaos Carnage. Vale, vamos a dejarlo por aquí y aunque sea más cortito y en el otro continuamos porque me está dando muchos problemas, ya digo, quiero a ver si lo soluciona. Así que lo dejamos por aquí, hago un quick save, cortamos y en el siguiente vídeo continuamos con este mundo y con el siguiente, ¿vale? ¡Hala! Hasta el siguiente vídeo.